Bueno, estamos con Renzo Olivo. Renzo, ¿vas a hacer un poquitito de magia? Vamos a probar, a ver qué sale. Vamos a probar, a ver qué onda. ¿Te molesta si hablamos? No. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿cuándo empezaste a hacer este tipo de cosas? Era chiquito, creo que 10 años, más o menos. No me acuerdo exactamente, pero bueno, algo así. ¿Y siempre te gustó hacer este tipo de fantasías? ¡Opa! No importa, seguimos. ¿Sí, siempre me gustó? Sí. Sí. Siempre fue de divertirme un poco. Después de tanta presión en el partido, está bueno. ¿Sentís que te relaja? Sí, es para distenderse más que nada. ¿Sí? Para... Algunos a veces lo usan para concentrarse. ¿Después es posible? ¿Vos lo ves? ¿Por ahí como para enfocarte? Sí, a mí me sirve para defenderme a veces. A ver, y por ejemplo... En los partidos. Y por ejemplo, lo que haces con la cabeza. También. Eso ya es más futbolístico. Va. ¡Ay! Va de nuevo, sigue. Sigue. Entrame la boca. ¿Que pique? Acá, aire. Ah, bueno. Pasa nada. Muy bien. En este espacio reducido es lo que estás haciendo, es imposible. Ah, bueno. Bueno, sin trabajo no te vas a quedar, Renzo. Sin trabajo no te vas a quedar. Y algún semáforo voy a ponerme. Buenísimo, gracias, Renzo. Ya, muchachos.